esta mujer y a esta familia. Ok, escúchame bien. Para obedecer órdenes mías. En el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Yo me voy, yo me voy, yo No, me voy, yo me voy. no, 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 no. Todavía no. Todavía no. Te lo dije y te lo repito. Estás para obedecer órdenes mías ahora. ¿Está claro? ¿Está claro? Te vas cuando te digo yo que te vayas. Hace lo que yo ordeno, tú obedeces. ¿Entiendes eso? ¿Lo entiendes? Bien. ¿Eres tú el demonio de mayor alto rango en esta mujer? ¿De mayor autoridad? ¿Quién es? Dame el nombre. ¿Él está ahí? ¿Eres tú el demonio de menor alto rango y Belcebú? ¿Tú lo sustentas ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Belcebú, ¿tú sabes bien que estás ahí para, tú sabes bien que estás ahora ahí para obedecer órdenes mías? Total. ¿Lo entiendes o no entiendes? Creo que digas sí o no. Muy bien. Empecemos ya. Quita todos los obstáculos que le ha colocado toda esta mujer, que le ha colocado en toda su vida. En el nombre de Jesús. Quítale todas las enfermedades que le ha colocado a esta mujer y a su familia. En el nombre de Jesús. Devuélvele todo el botín que tú a esta mujer le has robado. Y a su familia. En el nombre de Jesús. Todo. Empieza desde ya. En el nombre de Jesús, empieza desde ya. ¿Está claro? Belcebú, ¿está claro? ¿Está claro, sí o no? ¿Está claro la orden que te di? Ok, empieza desde ya. Todo. Y apúrate porque apenas empezamos y no tengo mucho tiempo. En el nombre de Jesucristo. ¿Está claro? Sin hacer ningún daño. Sin hacer ningún daño. No vas a hacer ningún daño en absoluto, ¿ok? Al contrario. A trabajar. Rápido. Baja esa mano de ahí. Baja esa mano de la garganta. En nombre de Jesús. Ok. Rápido. Sácale todo lo demonio que le coloca a esta mujer. Todo lo que te dije. Todo lo que te dije ya. No voy a repetir más órdenes aquí, ok. En el nombre de Jesús. Rápido. Todo lo que tú vas sacando ahí, que se va yendo para dentro del abismo, de inmediato en el nombre de Jesucristo, quedan atados, encadenados allá, nunca jamás regresan del abismo en el nombre de Jesús, y son colocados dentro de cárceles allá. Tomo la llave y le pongo el candado a esas cárceles en el nombre de Jesús. Nunca más salen del abismo en el nombre de Jesús. Rápido. Todo. Y le devuelve todo lo que también le robates en el nombre de Jesús. Toma esa clara inocente por la sangre de Jesucristo.
Todo. Soy muy cansada. Todo, saca. Uf. Todo, saca cansancio y va ahí. En el nombre de Jesús, de inmediato. Apenas comenzamos. Santo, 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 santo. Todo. Saca todo desde la bruja, desde la bruja abuela, saca todo del africano, saca todo, es todo. En el nombre de Jesús, todo. Tú tienes que apenas de último, por lo pronto, super seguro. Saca todo ahí. Preparen, arreglen todo, doblan todo, todo. Parte financiera, todo. Todo es todo. Toma la economía. En el nombre de Jesús. Dame el reporte. ¿Cómo? Dame el reporte. ¿Ya todos los sacates? ¿Ya todos los sacates? Aquí tú no estás para tú aquí no estás para ninguna forma tú dar aquí afirmaciones, ni querer, ni pretensiones. ¿Entiendes eso? Este hombre fue declarado inocente por la sangre de Jesucristo. Tú sabes bien eso. Este hombre está bajo bendición. Por la sangre de Jesucristo. Tú sabes eso bien. Tú lo sabes muy bien. Todo. De los hijos. En el nombre de Jesús. Todo rápido. Muchos daños a esta hija de Dios. Belcebú y ese demonio de africano que se ha castigado en el nombre de Jesús inmediatamente. Azotado. Y envía para el abismo en el nombre de Jesús. Rápido. No hay ningún pacto que valga en esta mujer. El pacto de sangre fue suficiente de Jesús. La cruz del Calvario fue suficiente. No hay ningún pacto. Millones de pactos de inmunidad que no tienen nada que ver con el pacto de sangre de Jesucristo. Saca toda esta mujer en el nombre de Jesús. Rápido. Saca el demonio asesino ahí enseguida, en nombre de Jesús. Saca todo eso. El asesino, el que mató el poco a la pareja de esta mujer. Saca todo. No queda nada de esta hija de Dios. La sangre de Jesucristo clama justicia. Esa maldición de la monja, la maldura, la cuna, todo eso fue quitado, todo fue quitado. Amor, sufrió mucho. Se acabó todo. Eso vino Jesucristo, mi Señor. Todo. En nombre de Jesús.
y también a todos esos brujos que fueron enviados a esta mujer, esos brujos que hicieron mala contra esta mujer, a todos esos brujos en el nombre de Jesús, un castigo desde ya, si están vivos. Se les muestra a ellos constantemente el infierno, que van la candela, que van el fuego allá, que van hasta los gusanos allá quemándose en el nombre de Jesucristo. Y con tormentos día y noche a esos brujos, hechiceros, hasta la monja, lo que sea, en el nombre de Jesús. Solo se le quita el día que se entregan al corazón a Jesucristo. Se arrepientan, su pecado lo confiesen, se aparten del pecado y le entreguen el corazón a Jesucristo. Ahí en fuera sigue esto, en el nombre de Jesús. Ok, apúrate. Pues según. Dame el reporte. Que no quede ningún demonio de suicidio, ni de estabilidad, ni de maledicente, ni de nada, ni nada, nada, nada. Que no quede nada en esta mujer, ¿o qué? En el nombre de Jesús, ¿o qué? Ningún demonio pequeño ni grande, ¿o qué? ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? Y los que ella invitó a seguir. ¿Cómo? Y los que ella invitó a seguir. También sácalos. Sabemos perfectamente que fue influenciada todo por ustedes. Perfectamente por ustedes. ¿O no fue así? Mi misión es matarla. Ella no puede vivir. Era tu misión. ¿Entiendes eso? Tú estás ahí para obedecer órdenes mías ahora. ¿O se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿O no entiendes? ¿Está claro eso? Ah, claro. Ok. Sigue procediendo en el nombre de Jesús. Hasta el 12 de junio. Déjame aquí hasta el 12 de junio. ¿Alguna razón? Hay una fecha que no se ha cumplido. Okay. Porque yo en ella trabajo por ciclos, por etapas y por fechas. Okay. Y mi tiempo de irme no es ahora. Okay, escúchame bien. Parece que tú no has entendido en la posición que tú estás ahora. ¿O no te quedó claro? Estamos ante el juez ahora, ¿ok? ¿Lo entiendes eso? Que estamos ante el santo, 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 ¿entiendes eso? Procede a las órdenes que te di yo, en nombre de Jesús. Continúa. Todos esos planes quedaron totalmente abortados, todo quedó listo. El veredicto de esta mujer es inocente, no culpable. ¿Entiendes eso? ¿Lo entiendes? Ok. ¿Qué me falta sacar? ¿Qué me falta?
¿Sabes quién falta? ¿Qué más falta sacar ahí? La muerte. Ok, qué perra sacada y castigada por seguir ilegalmente atacando a esta mujer. Es hija de Dios. Nombre de Jesús. Y castigada, sácala. Nombre de Jesús. Y para más profundo del abismo. ¿Qué me falta ahí? ¿Está todo solo ahí? Reverifica bien. Reverifica bien, que no quede nada de esta mujer escondido. Ni ningún demonio africano, ni nada de pacto que usted me dice, nada, nada de esta mujer, ¿ok? Ni papá negro, nada. Y ningún brujo cabecera, nada. En nombre de Jesús. Dame el reporte. Hay uno que no se quiere ir. Es el último. ¿Cómo? No se quiere ir. Ese demonio, ¿cómo se llama? Tristeza. Ok. Tristeza, en el nombre de Jesús, tristeza, te encadeno, te azoto en el nombre de Jesús, miles de azotes por desobedecer la palabra de Dios, y te envío en el nombre de Jesús de inmediatamente para lo más profundo del abismo, encadenado en el nombre de Jesús, y sigue los azotes allá, hasta la eternidad, hasta que Cristo te saque de ahí y vaya para el lago de fuego que azufre, en el nombre de Jesús. Fuera para siempre de hoy. Nombre de Jesús. Para siempre. Nombre de Jesús. Ok. Dame reporte. Se fue.
Bien. ¿De los hijos? ¿Tú lo sacaste de los hijos? Escúchame bien. Esta es hija de Dios, también fue clara e inocente. Y todo lo que está bajo su autoridad también queda, también queda sobre bendición. ¿Ok? Todo. Implica que no puede quedar ningún demonio en su generación, sus hijos, nada. Y tampoco ninguna enfermedad. ¿Lo entiendes eso? En el nombre de Jesús, ¿ok? Procede de inmediato. Rápido, apenas comenzamos. Hiciste mucho daño a esta mujer y todo tiene que reponerse. Así que apenas comenzamos. Así que saca a todos los hijos. En nombre de Jesús. ¿Quieres que le deje libre? No, la pregunta sobra. ¿A cuál no? A todos. En el nombre de Jesús. Dame reporte. Toma su tiempo. ¿Cuánto tiempo? Solo Cristo, solo mi Señor, vino a libertar a los cautivos. Mantuvo mucha ventaja a ustedes, demonios, a la iglesia, pero se acabó. Se acabó. Se acabó. En un momento llegó el tiempo de desplazar a todos ustedes de la tierra. Solo los hijos de Dios
son los hijos de Dios, el reino de Dios en la tierra extendiéndose, con el poder de mi Señor Jesucristo, que conquistó la cruz del Calvario. Van a ser desplazados, son desplazados ustedes, todos los ambientes del mundo, ambiente político, del área social, de las comunicaciones, de todas partes, hasta de los cielos, van a ser ustedes desplazados de la atmósfera. El tiempo de gobernar la iglesia llegó. Levantan todos los guerreros a nivel mundial. Esto es imparable, porque Jesucristo es el que va delante acá de mí, de nosotros. Y ustedes fueron ya derrotados en la cruz del Calvario. Totalmente derrotados. Saludos, Martín Chávez, José Mintero, Luis Bermúdez, María de los Ángeles. Guerreros, profe del Altimino. Dame reporte. Todos los hijos y también toda esa casa, que no quede ni un demonio pegado ni en el reloj, ningún demonio. Ni en las paredes, ni bajo las camas, ni en los colchones, ni en las almohadas. Sacar, no sacar ningún demonio, ni tampoco en ese cuarto, ni en las casas de esta mujer, ni en su carro, ni en su negocio, nada, ni en su empresa, nada, no trabaja nada. Es una hija de Dios. Una hija de Dios. Es una hija de Dios. Dame reporte. Toma su tiempo. No. ¿Qué tiempo? Ya se fueron de sus hijos. Ok. ¿Los sustentas ante el trono de Jehová que es la verdad? Sí. Ok. ¿Y qué toma su tiempo? Lo que está por manifestarse. Ok. Porque de aquí también nos tenemos que ir, ¿cierto? ¿De dónde? De lo que está por manifestarse. ¿Y qué está por manifestarse? Una empresa. Okay. Una iglesia. Okay. Okay. ¿Tú lo has dicho? De todas esas cosas. Especializaciones, Okay. maestrías, Okay. doctorados. Okay. Así es. De todo eso. Tienen que abandonarlo. En nombre de Jesús. Ya, pero ya de inmediato. Ya tengo gente aquí esperando turno. Está Rosa Quintero, Luz Bermúdez, Martín, todo está esperando turno. Nombre de Jesús, rápido. El tiempo se acabó ya. Cristo reclama su libertad a esta mujer. Apúrate, que apenas comenzamos. Apenas comenzamos. Apenas comenzamos. Nombre de Jesús, todo, rápido. Quita todos esos obstáculos de la empresa, de la iglesia, de todo. De su economía, del banco, todo. Lo que también le robaron la plata, se la devuelven a ella multiplicado por 7 en el nombre de Jesús. Toda la parte de economía también se la devuelven. En el nombre de Jesús. Quedó todo despejado ya. Tú lo sustentas ante todo el jugador que hizo la verdad.
la economía fue de vuelta. Todo lo que usted le ha robado a esta mujer, incluido desde que vivió aquí en Estados Unidos, todo es devuelto. En el nombre de Jesús. Todo es todo. Guerrera de Cristo, Martín Llavero. Dame reporte. Ya todo limpio. Toda la economía que tú le robaron a esta mujer, ¿ok? Incluido la economía, la herencia de los padres. Seguro también ustedes afectaron la herencia económica de los padres, todo, ¿ok? Que esta mujer le correspondía, ¿ok? Todos a esta mujer se la van a devolver, ¿ok? En el nombre de Jesús. Todo, todo, todo. Multiplicado por 7. En el nombre de Jesús. Toda la economía. Toda la parte financiera. Salud, todo. El nombre de ella. Todo. Limpio. Y devuelto en el nombre de Jesús. Los sustentas ante el trono de Jehová, que es la verdad. Devuélvele el dinero. Multiplica con 7. Rápido que nos van a sacar. Todo el dinero y multiplicar por 7. En el nombre de Jesús es todo. Ese dinero que aparezca en esta mujer en la cuenta bancaria. En una era sobrenatural, así como usted le robaron a esta mujer, que aparezca sin su cuenta bancarias.
Usted sabe el número de la cuenta bancaria ya, ¿correcto? Ahí se lo depositan en el nombre de Jesús. Todos los millones, lo que sea, todo multiplica por 7. Incluso lo que lo robaron aquí en Estados Unidos, todo, en dólares, todo, todo es todo. De toda la vida también lo han robado, toda la vida. ¿Los dólares también? Todo. En el nombre de Jesús es todo. Suelten todo. Este también. Ya está hecho. Sustentas ante el trono de mi Señor Jesucristo, que es la verdad.